Buen día, ¿cómo están? Esto es Compacto Económico. Empiezo agradeciendo a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el impecable servicio. Te contamos la historia de un joven emprendedor que a través de la cooperativa Credivil logró impulsar su barbería en Villeta. Soy socio de la cooperativa Credivil hace alrededor de 5 años. Empecé con mi barbería, la barbería de Chucho, en agosto 10 de 2017. Empecé solo, fui escalando a poco. Ahora tengo 4 compañeros trabajando conmigo y Credivil siempre nos dio facilidad en el tema de créditos. No es la primera vez que accedo a ellos, dan facilidad de pago. En época de pandemia te comprendían en el tema de los pagos. El interés es muy bajo. Le invito a la gente a que acuda a Credivil, ya que es una cooperativa, coopera con sus socios, les ayuda. Te damos más detalles de lo que fue la Feria de Emprendedores en la cooperativa Medalla Milagrosa, sede Carapeguá. Para nosotros una fiesta, por lo que Dios nos ayudó, también nos dio el tiempo se prestó, organizado por el Comité de Agencia Carapeguá, ¿verdad? Y es la que ofrece la cooperativa, los espacios son libres, ellos no pagan nada, inclusive se le da a algunos las remeras, se le da también, ¿verdad?, uno el refrigerio. Es la que las publicidades quedó todo a cargo nuestro y lo que ofrece este espacio para los socios emprendedores de la cooperativa Medalla Milagrosa. La herramienta digital CU 24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Con el levantamiento de las medidas sanitarias, FECOPAR espera retomar sus actividades orientadas a los jóvenes. Esta es la primera actividad que estamos desarrollando con ellos en el 2022, presenciales y muy satisfechos por la participación. Vamos a seguir con las capacitaciones, las mentorías y el acompañamiento a estos ganadores puntualmente en sus proyectos. A los 50 que fueron seleccionados para las capacitaciones, tenemos comprometido continuar con capacitaciones para ellos y vamos a invitarles a los 116 proyectistas que se han presentado al concurso a continuar capacitándose con nosotros y para que puedan en una siguiente versión de Emprender Más volver a presentarse y que sean seleccionados. El Centro Médico Taba Capiatá tiene un crecimiento sostenido en los últimos años, tanto en infraestructura como en especialidades. Y el crecimiento está a la vista, el crecimiento de la parte edilicia, profesionalmente hablando de gente, médicos profesionales de primer nivel, de todas las especialidades y actualmente preparando para hacer convenio con seguros, para ir creciendo y dando mejor atención a nuestros asociados principalmente. Eso es lo que buscamos, de que los socios se sientan bien, que los socios vengan a usar el centro médico. Créditos AFD para vivienda y educación será uno de los ejes de trabajo de la cooperativa Nazaret en el 2022. La AFD nos habilitó para que podamos canalizar fondos y estamos con los créditos para la vivienda y para educación, que son para cursos de posgrado, de maestría, pero principalmente lo de vivienda, que era lo que nuestros socios tanto anhelaban. Ya está disponible, ya pueden acercarse a la cooperativa a consultar los plazos, requisitos, formas de pago y bueno, es algo para nosotros un logro muy importante para nuestros socios realmente.
La cooperativa más grande del Paraguay está de aniversario. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 37 años de crecimiento y sortea en premios más de 60 millones de guaraníes en efectivo. Participa pagando tu crédito o tarjetas de crédito o desembolsando un nuevo crédito o póliza de seguro. Infórmate más en las redes sociales o www.medalla.coop.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. 37 años creciendo juntos. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. La Asociación Paraguaya de Criadores de Bráfora realizó el lanzamiento oficial de su Expo Nacional. Estamos muy, muy contentos de realizar la 16ª Nacional Bráfora y la 5ª Nacional del Ternero, conjuntamente con los amigos de la raza Hampshire Down, que es su segunda nacional. Ya el año pasado nos estuvieron acompañando y bueno, como te dije, contentos, esperanzadores. El año pasado fue muy duro porque no fue presencial todas las actividades y realmente este año se acomodaron un poquitito sanitariamente las cosas y bueno, vamos a hacer con presencia de público, lo que nos pone muy contentos de recibirlo a todos los productores, criadores y simpatizantes de la raza. Cada vez está más cerca nuestra Expo Feria Carapeguá 2022. Tendremos la presencia de varios conferencistas referentes del sector empresarial. Oscar Rafael Ortega de Arcoiris, Cianja y César Sinardi, propietarios de Dul César, Pedro García, propietario de Cuchillería Don Juan, y Silvana Pereira Saracho de Frigorífico El Criollo. Nos contarán sus vivencias personales y empresariales. Te esperamos el próximo 7 de mayo en el Colegio San Alfonso de la ciudad, de 8 a 18 horas. El evento es organizado por GP Producciones y Carapeguá Emprende. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. Además de ser una empresa 100% formal, la aplicación Vigo se diferencia por brindar exclusivos beneficios a sus conductores y pasajeros. Estos beneficios serían descuentos en comercios adheridos con los que tenemos alianza. Por ejemplo, tenemos lavaderos donde de lunes a jueves tenés un descuento, ¿verdad? Por 25.000 guaraníes tenés la ducha y el aspirado. Tenemos en Sajonia, en Luque, en Barrio Obrero, en distintos puntos que a través de las redes sociales pueden ver dónde serían esos beneficios. También tenemos óptica, por ejemplo, una óptica en Lambaré, donde los viernes tenés 30% de descuento en la compra de lo que sería lentes y armazones, y los miércoles tenés descuento del 25% en consulta oftalmológica. También tenemos en un bar que se llama Sanger, donde tenés también beneficios. Tenemos varios lugares donde pueden contar con estos beneficios, ¿verdad? Todo van a encontrar en nuestras redes sociales. Ahí vamos promocionando y hablando de esto. Llegamos así al cierre de esta edición. Gracias a Sonia Riquelme por el peinado y maquillaje y a ustedes por la compañía. Nos encontramos mañana aquí por Unicanal.